Saludamos a todos los espectadores de Mírame, Televisión de las Islas Canarias y de Canal 10, Televisión de Tenerife. Establecemos aquí un tiempo de conversación, de entrevista con el alcalde del municipio de Arona, entrevista en simultáneo. Saludamos ya al alcalde de este municipio del sur de Tenerife, Julián Mena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar aquí y sobre todo por también... Creo que es merecido después de mucho tiempo en la que he permanecido en silencio por respeto a mi partido, pues haya dado esta rueda de prensa con el objetivo que no es otro, sino transmitir que la decisión de este alcalde y este que les habla es sobre todo por ese gran respaldo que he tenido el 48% de los votantes, pues estar al frente de una institución que creo que es tremendamente importante, que es el municipio de Arona, que es un municipio que tiene y que hemos trabajado para que ante esta situación de crisis tan complicada salga hacia adelante y que creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Y por supuesto, mi responsabilidad con todos y cada uno de esos vecinos que defendieron, que querían un cambio en Arona, que querían a quien les habla como alcalde y sobre todo mi confianza en que toda esta situación que ha pasado en el municipio se pueda revertir y podamos seguir gobernando este municipio con estabilidad política y con la gobernabilidad que merecen para tomar todas las decisiones. Alcalde, ¿los números le dan para seguir al frente del gobierno en el municipio de Arona? Los números, bueno, yo evidentemente no puedo decir que hay una crisis dentro de mi partido, pero apelo a todos esos compañeros que se han visto en algún momento distanciados o que no han visto a lo mejor, digamos, una situación pues tan complicada como esta. Y por lo tanto yo apelo a esa generosidad de todos los compañeros, a cada uno de los que están, para seguir trabajando. Es verdad, y tengo que decirlo, ninguno de ellos tengo ninguna decisión ni han quebrantado ningún voto, ni siquiera no están, digamos, con las direcciones y con los proyectos de este que les habla. Por lo tanto, yo a esos compañeros que están un poco o se sienten un poco, vamos a decir, desplazados, mi total predisposición para seguir negociando, para seguir negociando sin líneas rojas e incorporar a todo el grupo a seguir trabajando en los proyectos que tenemos por delante, ¿no? Que son importantes, como puede ser, y hemos dicho, el desarrollo de este plan general, que es un plan general que está en un estado, como dije, muy primario, que ese plan general tiene que dar pasos, pero ese plan lo tenemos que hacer en la plaza del pueblo, con el pueblo, y sobre todo ahora lo que necesitamos es que después de que he recibido pues las competencias de urbanismo fruto del cese del concejal, lo que he hecho es que haya una mayor transparencia y sobre todo participación en el urbanismo de Arona, puertas abiertas y fundamentalmente el cumplimiento estricto de la legalidad y la defensa del interés público. Por lo tanto, gavetas abiertas, ¿verdad? Y documentos y todo a la luz pública. Le trasladamos una pregunta de los compañeros de Mírame Televisión, nos dicen así: tras el anuncio de dimisión de Luis García, el ex concejal de urbanismo de su gobierno, ¿es posible llegar a un acuerdo con los concejales que le son afines para continuar con este gobierno? Es un poco en línea de lo que le acaba de preguntar. Pues yo creo que lo primero lo que hay que hacer es que un anuncio luego se haga realidad y que se haga efectivo, y un anuncio se tiene que hacer efectivo no solo diciendo de que van a entregar el acta, sino que luego se formalice y por lo tanto pueda otro compañero pasar y estar. Creo que cuando uno no está a gusto, cuando no está de acuerdo con el proyecto político, es lo que le he pedido a los compañeros, ¿no? Que den un paso a un lado. Pero no obstante, yo lo que sí quiero decir es que vamos a ver lo que ocurre. Mi primera prioridad está en continuar con el conjunto de compañeros, seguir adelante, establecer la gobernabilidad y la estabilidad que Arona requiere y fundamentalmente que mis compañeros también trabajemos en los objetivos que teníamos por delante, en objetivos tan importantes como tenemos de sacar, insisto, la situación de crisis económica que estamos viviendo. La segunda, seguir defendiendo, seguir haciendo todas las políticas que hagamos para la defensa de esas personas que se encuentran que son más vulnerables y sobre todo que necesitan ser asistidas, pero también para tener un presupuesto que nos deje ese presupuesto que tenemos y que hemos hecho una buena gestión de todo ese presupuesto, nos permita poder gastar los remanentes y tal para generar empleo y para dar empleo y sobre todo para que la actividad económica no se pare en este municipio. En todos esos desafíos que tenemos por delante, creo que tenemos que trabajar en el municipio de Arona. Pero ahora también apelo, como dije, a toda la generosidad de esos compañeros que están al frente del gobierno para cerrar, digamos, esta crisis y seguir gobernando el municipio de Arona. Insisto, quizás sea ahora la solución que este compañero termine renunciando para
que nosotros podamos revertir los datos, los números que tenemos ahora del Partido Socialista y poder seguir trabajando en pro de este municipio. Uh-huh. Alcaldesa, ¿ha mostrado usted en desacuerdo con la petición de su partido? ¿Está usted dispuesto a dejar el Partido Socialista? Yo desde luego no he hecho ni me he puesto enfrente del Partido Socialista. Lo que he hecho, que considero que no se puede pedir o se puede medir en las mismas condiciones a un concejal que a un alcalde del municipio de Arona. Al alcalde lo elige el pueblo y que lo representa es el pueblo de Arona. Y fundamentalmente cuando uno se presenta a las elecciones se presenta al alcalde y sobre todo deposita mucha confianza. Esa confianza se traslada nada más y nada menos que el 48% de los votos y que estamos a 13 puntos de la siguiente fuerza política. Yo creo que es importante y fundamentalmente que tenemos 14 concejales. Desde luego, yo no me he enfrentado, repito, no me he enfrentado a mi partido. Lo que le he pedido a mi partido que reconsidere esta primera toma de decisión, que busquemos el mejor acuerdo posible, que creo que está en manos de un extraordinario presidente como Ángel Víctor, que está en manos también de Pedro Martín, que es no solo presidente del Cabildo, sino secretario general, y que creo que somos gente buena, que hacemos de la política también nobleza y política buena, y por lo tanto yo lo que le pido a mi partido que reconsidere ese tema. Y que como militante de este partido, antes de pedirme que deje mi acta de concejal y por lo tanto que deje de ser alcalde, lo que le pido es que fundamentalmente que tomemos esta decisión con serenidad, con tranquilidad, que pongamos siempre a Arona por delante y que desde luego este que les habla ha trabajado con honestidad, con rigor, y lo que ha hecho es la defensa del interés general. Esa defensa del interés general me ha llevado a tener que tomar una decisión que a mí también me ha dolido. Es una decisión que tú tienes que hacer por una pérdida de confianza, pero la pérdida de confianza está sustanciada porque la gestión que había realizado este concejal al frente del área era una gestión que tengo completamente contrastada. Es una gestión inadecuada, es una gestión que no me gustaba para el municipio, que diferíamos mucho y que sobre todo que es no lo que quiero para este municipio. Y desde luego esa gestión que se ha hecho a mí no me ha parecido poco de respuesta al conjunto de los ciudadanos, porque los ciudadanos quieren que cuando un expediente entre al ayuntamiento, sea cual sea su informe, favorable o desfavorable, se resuelva. ¿Para qué? Para que tengan garantía, para que el ciudadano pueda presentar un recurso, pueda presentar una alegación y si se atiende esa alegación pueda que sus cosas salgan. Ya hablo de una licencia de obra menor, pero ya hablo de cualquier actividad que se desarrolle en el municipio. Toda esta cuestión es la que me ha llevado a discrepar de la forma de gestionar de este concejal y fundamentalmente, desde luego tengo que decir que hay algunas situaciones que a mí no solo no me gustaban, que me parecían bastante irregulares, y este alcalde lo que hará es que cuando recopile toda la información y si tiene alguna cuestión irregular y demás, darle traslado sobre todo a las autoridades competentes. Pero ahora lo que quiero y deseo es trabajar para conseguir que el resto de compañeros le demos estabilidad a Arona. Nos los merecemos por Arona, nos merecemos este municipio y sobre todo que quiero seguir siendo el alcalde de todos y cada uno de los aroneros porque me han puesto a mí para eso aquí y que yo desde luego no quiero para nada ni dejar el Partido Socialista ni renunciar a durante una trayectoria que yo he tenido de defensa a mi partido sobre todas las cosas. Pero me parece también, como digo, injusta la decisión que hasta ahora se ha tomado, pero que seguro que la puedo revertir o la vamos a intentar revertir. Alcalde, para finalizar ya, volviendo al aspecto de los números en el pleno del ayuntamiento, usted anunció que abre el diálogo con otras fuerzas políticas para dar estabilidad al ayuntamiento. En la rueda de prensa lo veíamos hablar de del partido de Casimiro Curbelo, con el que habían tenido contactos. ¿Usted ha tenido contactos con otras fuerzas políticas ya? ¿Está en plena ronda o...? Primero, el alcalde no se ha reunido con ninguna fuerza política. No se ha reunido ni ha planteado ese tema, porque mi prioridad ahora es los compañeros y compañeras que están en el Partido Socialista. Yo no he hablado de ninguna ronda de contactos. Es más, he aclarado que yo la reunión que mantuve con
personas como el presidente del gobierno, el presidente del Cabildo de La Gomera, o con otros destacados militantes, era por su trayectoria y sobre todo porque también en situaciones similares pudieran estar. Y yo le trasladé esta injusticia y sobre todo lo que quería era la reflexión. Yo creo que eso es bueno también, eso también me permite también contrastar y tener opiniones diferentes, y desde luego que mi obligación es, como digo, hablar con todo el mundo, porque es la obligación que tiene un alcalde también por la propia responsabilidad que tiene. Más allá de ese tema, sí digo que yo no he trasladado ningún acuerdo con nadie, lo desmiento categóricamente. Por lo tanto, mi primer acuerdo con mis compañeros y con el partido. Y el segundo acuerdo para dar estabilidad a Arona, está claro de que si se produce otro escenario diferente, pues para dar estabilidad a Arona habrá que hacerlo. Pero, insisto, mi prioridad son mis compañeros. Muy bien, alcalde, lo vamos a dejar aquí. Nosotros no queremos, sin antes, antes de irnos, preguntarle un poco sobre cómo desde el aspecto humano, desde el punto de vista personal, cómo se enfrenta uno a toda esta vorágine. ¿Tiene alguna técnica para relajar o para no pasarse con los nervios y la ansiedad? Bueno, ha sido una situación, tengo que reconocerla, ha sido una situación bastante preocupante, pero también ver ciertas injusticias que te producen. Pero tengo la convicción, la fortaleza que tengo, es que he trabajado y he dado lo mejor de mí para el municipio de Arona. La fortaleza que tiene uno es ver que lo que ha gestionado, la ha gestionado de la mejor manera, que es la defensa del interés general. Y la fortaleza es que mis manos están limpias, que trabajo con la honradez y fundamentalmente que trabajo con la legalidad. Nadie podrá decir que el alcalde ha tomado una decisión irregular y que lo que estoy defendiendo siempre es este trocito de municipio que tan grande es para Tenerife y para Canarias, y que fundamentalmente en toda esta situación, que han habido insinuaciones, que han atacado a mi familia, que han atacado a mis colaboradores, me parece que no ha sido serio, y que me parece que para poder insinuar primero, o si se quiere insinuar y se quiere afirmar algo, hay que tener pruebas. Y las pruebas que tienen contra mí, si alguien las tiene, que las saque y las desvele. Pero yo, como alcalde de Arona, les puedo decir que tengo mis manos limpias, mi conciencia tranquila, y que sobre todo trabajaré siempre en la defensa del municipio de Arona, porque es al municipio que me debo, donde nací, donde crecí y donde mis hijos espero que desarrollen toda su plena vida, y que lo mejor es la calidad de vida. Lo mejor es ser transparente, y lo mejor es que todo el pueblo participe en todas y cada una de las decisiones que toma este alcalde, y sobre todo que es refrendado por tanto apoyo como han dado los ciudadanos con esta gran mayoría que nos han dado. Sin duda tienen mayoría absoluta en el municipio. Pues, alcalde, espero que nos veamos muy pronto para hablar sobre otros asuntos que sean de interés para todos los vecinos de Arona y de la isla de Tenerife. Le agradecemos infinitamente que haya atendido a las cámaras de Mírame Televisión y de Canal 10 Televisión. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir también la actualidad informativa, y siempre tendrán a disposición este alcalde, que lo que defiende, como dije antes, es el interés general, el interés de Arona y sobre todo el rigor en la información y la veracidad en la información que ustedes también hacen eco a través de estos medios. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Gracias a ustedes.